Hola. ¿Qué pasa, chicos? Fijaros aquí, nos hemos encontrado por aquí. ¿Qué tal estáis? Estamos con Dani Clos. Nada, un verdadero placer. Ya sabéis, somos gran seguidores de Dani Clos. Ajá. Y es un placer de verdad que nos hayamos encontrado. Y nada, ¿qué tal, Dani? ¿Qué tal por aquí? Bien, pues aquí disfrutando de la experiencia de Nürburgring. Las 24 horas ya es la tercera vez que vengo. Este año, una pena porque podría haber conducido. Ya, te oí en el... Podría haber conducido, pero pues... Hay un tema de un permiso especial que te tienes que sacar previo y tal, y el equipo me avisó un poquito tarde y claro, no tenía este permiso, entonces no pude disputar, pero bueno, he venido aquí a disfrutar de lo que es el ambiente, la carrera, a también apoyar al equipo con el que iba a competir y a ver a los españoles, macho, que somos pocos, tío, pero aquí estamos. Aquí estamos dando guerra y nada, chicos, vais a ver que es nuestro primer año, mi primer año de verdad también, nunca he estado en Nürburgring. Esto es una pasada. Si vais a ver el vídeo y podéis tener la oportunidad de venir, venid. Pues se tendría que montar alguna cosa de juntarnos un crew ahí de españoles y tal, quedar en un punto y de aquí meter una subidita a todos, que ya hay varios grupos, ¿no?, que lo hacen esto, pero intentar juntarnos para venir aquí a las 24 horas de Nürburgring. Ya sé que mucha gente va a lo que es el evento o la rodada o el track day, pero para venir aquí y disfrutar de esto es espectacular. ¿Te imaginas barbacoa todos juntos? Ah, no sé qué. Sí, sí, o sea, es que no sabéis cómo va esto, pero es que fuera hay unos campings, la gente juntada, todos juntos con barbacoa, con musiquita, y lo que dice Dani Clos, de juntarnos y venir todos y estar ahí pasándolo. ¿Tú piensas que hay 23 kilómetros de circuito, que es bosque, literal, es todo bosque, donde la gente monta sus carpas, sus historias, y es fiesta todo el fin de semana? Fiesta, carreras, comida. Es una putada por aquí. Uf. Estamos aquí en el box, chicos. Fijaros, aquí tenemos la banderita de Carlos. Aquí tenemos todo lo que es la parte trasera. Este es otro. Él va a correr con el primero. Y aquí los boxes se comparten, ¿vale? Aquí todos los boxes se comparten. Este es un M4 GT. Este sí que es un buen maquinón. Fijaros, lo tienen aquí preparado, que le han estado cambiando los frenos. Fijaros la frenada que lleva. Fijaros el cacho al aeronaco. Nada, chicos, este es el box. Dentro de poco nos abrirán todo lo que es la entrada al pit lane. Aquí tenemos los 240i de la Copa, que eso sí que están preparados para correr, pero en esta categoría me comentaba Carlos que los coches van de serie. Vale, fijaros, aquí no nos podemos colar, pero lo vamos a grabar. Aquí están los AMG GTR del GT3, que esto luego los veremos en la parrilla. Otras buenas máquinas. Y aquí llevan todo lo que son neumáticos para poder cambiarlos, todos los juegos de neumáticos. Ahí llevan, como vamos viendo por el pit, más juegos de neumáticos, chicos. Y este es el pit. Vamos a ir viendo más cosillas poco a poco, así que seguid viendo el vídeo, que esto va a ser muy interesante. Thank you.
gente. Estamos aquí en la parrilla. Fijaros qué locura es esto. Chicos, la parrilla entera, recta entera del GP de Nürburgring es una locura. Aquí tenemos todavía coches pasando. Fijaros, aquí tenemos un Aston Martin. Ahí van los mecánicos detrás con las ruedas. Tenemos aquí otro Aston Martin. Bueno, chicos, esto ha sido todo. Estamos reventados. Es domingo, quedan todavía hora y cuarto más o menos para que acabe la carrera. Ya aquí deja de haber tantísima gente. Fijaros, ya casi no pasan coches. Está todo muy, 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 muy relajado. Ayer esto era una puta locura. Estaba todo lleno de coches, gente. Hemos estado esperando 2 horas al autobús para poder acercarnos a la curva de Brunsen y al salto. Y nada, chicos, espero que os haya gustado. Ha sido un placer. Gracias a Dani Clos por grabar ese ratito con nosotros, un placer haberle conocido, una grandísima persona. No hemos podido grabar con Carlos porque estaba todo el rato súper liado, que si ha subido, que si no sé qué, ha estado conduciendo 3 horas por la noche, otro stint por la mañana y va a acabar ahora con el último stint, va a acabar él, por lo tanto va a estar muy bien. No vamos a poder estar en el final de la carrera porque tenemos el vuelo y se nos va, así que queda pendiente para el año que viene venir y ver la final de la carrera, ver el podio, ver todo lo que se lía aquí al final. Y poco más, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Darle a like, suscribiros, darle a la campanita para que no os perdáis más vídeos como este. Ha sido una experiencia magnífica. Si podéis venir, os aconsejo que vengáis porque no os podéis imaginar lo que es esto. Cuente lo que os cuente y enseñe lo que os enseñe. No os lo podéis imaginar. Por lo tanto, gracias, chicos. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Es una puta locura. Uf. Nos vemos. Muchas gracias, Dani.